Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Hayes en UCB es parte de mi diario transcurrir y quiero seguir trabajando por hacer de Hayes en UCB un comité de excelencia. El histórico cebista nos ha demostrado desde su reapertura en el año 2012 un crecimiento disruptivo. Sin embargo, es hora de empezar a trabajar mucho más allá de las bases que ya poseemos. Para hacerle Odoy Nova Productiva y Hayes en UCB un comité de excelencia, tengo los siguientes drivers. Driver número 1. Encontrar el Hayes en UCB. Debemos hacer posible que cada miembro encuentre su razón de ser dentro del movimiento, ya que ellos también son nuestros clientes, asegurando un empoderamiento masivo en áreas de crecimiento. Para ello, tengo las siguientes estrategias. Estrategia número 1. Brindando un proceso de conocimientos completos que aporte mucho más allá de los procesos hayesecos y que el conocimiento adquirido le brinde a cada persona un agregado a su propia carrera y metas particulares. Estrategia número 2. Promocionar la participación en conferencias locales, nacionales e internacionales que otorguen una visión holística del movimiento, demarcando el real impacto macro que realizamos mucho más allá de lo local. Construir una identidad de cultura de intercambios mediante la mayor promoción, incentivación y desarrollo de grandes oportunidades que permitan vivir a cada miembro lo que con fervor tanto promocionamos. Mi siguiente driver es alianzas efectivas. Debemos realizar redes sustentables que nos permitan realizar posicionamientos a través de otros. Para ello tengo las siguientes estrategias. Estrategia número 1. Análisis de mercado. Antes de lanzarnos a la deriva en búsqueda de alguien que sea un potencial aliado, debemos medir las factibilidades de desarrollar proyectos en conjunto. Hacer un creíble timeline, poseyendo planificaciones claras y detalladas, mediante estudios de mercado sustentables que permitan entablar una credibilidad y seguridad en nosotros. Alianzas con eventos locales. Promocionar nuestros productos a través de otros eventos que ya posean un posicionamiento previo, lo cual evitaría un sobredesgaste de nuestra membresía, que se enfocaría en los procesos de venta y no directamente en el posicionamiento desde cero. Mi último driver es hacer los procesos más corporativos. Si bien Voluntario Global no puede perder su sentido humanitario, también es verdad que Hayesen no puede dejar de ser corporativo. Estamos ante un panorama nacional de desconfianza. Es por ello que debemos asegurar un customer flow efectivo que brinde compromiso. Para ello tengo las siguientes estrategias. Estrategia número 1. Moldear proyectos por carreras, asegurando altas posibilidades de ventas desde el primer contacto. Estrategia número 2. Hacer de nuestros procesos de inducción cierres de ventas y no de apertura, pues las mismas ya habrán sido saldadas desde el primer contacto anterior. Estrategia número 3. Trabajar con un mensurable tracking de standards and satisfactions, haciendo mensurables nuestras experiencias para hacer de nuestra propuesta valor una satisfacción cada vez mayor. Una palabra que me ha definido en el transcurso de mi experiencia en Hayesen ha sido compromiso, y es lo que prometo como persona para hacer de las metas establecidas realidades factibles. Muchas gracias.